estamos en la ciudad de Huaraz, en la calle principal, la avenida Lezuriaga. Como pueden observar, las banderas del Perú y la bandera de Huaraz está flameando a media asta. Esto como solidaridad a los actos de violencia que se han originado y el derramamiento de sangre con la muerte de más de 17, 18 hasta más personas en el sur de nuestro país, específicamente en Puno y Juliaca. Acá estamos apreciando, ¿no?, que ya se empieza a ver algunas reacciones de protestas por parte de los jóvenes que se están autoconvocando. Acá estamos viendo ya algunos informes, ¿no?, como por ejemplo abajo el terrorismo, el Estado, las luchas del pueblo, y de esta manera ya se empiezan a concentrar, ¿no?, la autoconvocatoria que se están haciendo muchos jóvenes, como también profesores y docentes en esta acción de protesta. Vamos a tratar de conversar, ¿no?, con algunos de ellos. Vivan las luchas, vive el pueblo, ¿no?, y aquí está la sociedad y la comunidad en general. Eso, cierre del Congreso, institución de DINA. Pedimos de que se sumen ahora a nivel regional, ya no solamente es a nivel de distrital. Por ello nosotros venimos realizando nuestras tareas, distribución de trabajos colectivos para poder llegar a ese fin. Reunión de todos los sindicatos, dirigentes, asociaciones, vecinales, comuneros, total. Hay una reunión que se va a llegar a los acuerdos. No le puedo dar acerca de los temas que se puede tratar, pero lo que sí es que todos tienen ese compromiso de que podamos cerrar el Congreso. El dar el voto de confianza al Congreso de la República, ¿enerve más la reacción de la población? Por supuesto, ¿quién no? En las noches ninguna persona puede dormir, hasta altas horas está todo el mundo con su celular viendo. Que cierren este Congreso, que no, que quieren ya basta de muchas muertes, que tenemos que salir, que no había esa organización, ¿por qué no han estado convocando? Es por eso que ahora, con estas invitaciones que estamos llegando a todos los puntos de Ancash, tenemos también los contactos con los que nos estamos en comunicación, con los de Yungay, Garguaz, Caraz, nos están pidiendo también de que se concretice esta reunión para que también ellos se puedan unirse, ¿no? Entonces,